Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, muy caluroso, muy insoportable, irrespirable, pero se estaba levantando viento y se puso medio tormentoso. ¿Lloverá? Ahora lo vamos a saber dentro de un ratito. Esto es Moreno Noticias, semanario actualidad, y estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SEM actualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contacto semanario @gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares, Karina Cereijo, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño. Karina estuvo controlando la transmisión de la segunda audiencia por el juicio a la pastoril. Vamos a tener que armar algún avance distinto a Armaño, que no tenga fecha precisa, porque va a haber audiencia el próximo día lunes, en horario del noticiero 14:30, según lo que me informó Karina Cereijo. Presumo que se va a transmitir también. Así que hoy fue la segunda audiencia del juicio por el ataque a la pastoril ocurrido el 29 de marzo de 1976. Aquellos que quieran ver la primera audiencia o ver la segunda, que terminó hace un ratito nada más, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. También está subido a nuestra página web, y en las próximas horas esta segunda audiencia también subida en las redes sociales. Juicio histórico, el primero que tiene una vinculación directa con Moreno, porque hubo otro juicio donde Moreno se mencionaba, eran desaparecidos de Moreno, o en algún operativo también llegaban al partido de Moreno. Bueno, este juicio de delito de lesa humanidad está vinculado directamente a Moreno. Se está realizando en el Tribunal Oral Federal Criminal número 5 de San Martín. Hay un puñado de acusados por los sucesos ocurridos el 29 de marzo de 1976, así que lo va a poder revivir esta segunda audiencia también en nuestro canal de YouTube. Ya está subido, así que lo pueden hacer si quieren ir viéndolo, y la primera audiencia también está. Desde los estudios del canal, ¿está el dúo dinámico? No, la mitad del dúo. Ah, Porque Martín perfecto. tuvo que ir a hacer. Está haciendo. Creo que fue a la universidad, acá de Moreno. Ah, porque algo había, sí, me dijo Sí. Alejandro Ortiz, que estuve el otro día Sí, con se él. llevaron la grúa. Así que veremos a ver qué está Sí, se haciendo. llevaron la grúa, sí, me dijo Armaño. Está saliendo por la tele, Fede, ¿no? Antes Sí, que nada. lo escucho bajo, Perfecto. pero estoy saliendo, sí. Bueno, y yo estoy haciendo tiempo para que me pases los datos del clima. Ya te lo No mencioné te los en el pasé. arranque. No. Ya te lo mencioné en el arranque, y ahora te lo estoy haciendo más tiempo todavía para que me pases los datos del clima. Mensaje del pastor Miguel Sandoval Jiménez. Vamos, Rodri querido. ¿Cómo andás, pastor? Escribime si quieren hacer alguna nota. Estamos en plena campaña. Mirá que el 14 de noviembre estamos casi a 2 semanas. Pasa el tiempo, ¿eh? Cuando se quieran acordar, vamos a estar complicados nosotros, ¿eh? Bueno, vamos con los datos del clima entonces, Federico. Bueno, para hoy la mínima de 19 grados. No sé en qué momento habrá hecho esa temperatura, no lo sentí para nada. Una máxima de 36. Digo esto porque ayer me acosté a las 4 de la mañana, hoy me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 7 y media. Y la verdad que no sentí en ningún momento el frescor. No, no refrescó nunca. Yo me desperté, No. o sea, el calor me despertó a las 6 y 5 de la mañana. Estoy despierto de esa hora. Es una locura. No, y Decimos que bueno, hasta las 10 de la noche, nada, mañana se me levanta calor. yo tengo el vicio que no puedo dormir sin aire acondicionado, lo siento muchísimo. Pero esto me pasa desde chico. El gran acierto de mis viejos fue hacer la casa y poner aire acondicionado ya en el 74. Así que estoy acostumbrado en verano a dormir con aire acondicionado, porque además sufro muchísimo el calor, pero muchísimo mal, me descompone el calor. Esa es una de las razones por las cuales en enero no hacemos el noticiero. Me mata el calor. Me mata. Es más, hoy arranqué mal. Ya la calle la arranqué mal. Así que, y llegué hace un ratito. Por eso, 10 minutos antes que comenzáramos el noticiero, volví de la calle. Y por eso, cuando llegué a casa,
se había levantado un viento fuerte y se puso medio tormentoso, porque tal vez aquí tengamos la explicación de por qué baja la máxima y por qué baja un grado la mínima para mañana. Mañana pleno sol, 18 la mínima, 32 la máxima. El sábado parcialmente nublado, espero que esté así porque tenemos fútbol, tenemos femenino y no tenemos ningún lugar para repararnos, sino vamos a tener que bajar la sombrilla. Pero hoy no es lo mismo, vamos a estar en cemento, arde el cemento. 14 la mínima, 34 la máxima para el día sábado. El domingo, que se va a conmemorar el 93 aniversario de Francisco Álvarez con actividad cultural en la Plaza de la Libertad a partir de las 11 de la mañana, una mínima de 16, una máxima de 26, parcialmente nublado. Y el lunes vuelve la lluvia después de dos semanas aproximadamente, con una mínima de 16 y una máxima de 25. Igual no baja acá la temperatura martes y miércoles, ¿eh? Así que va a ser caldo, no va a caer agua, va a caer caldo. ¿Por qué? ¿No baja la temperatura no, martes no baja y miércoles? Casi nada. Sí, unos 5 grados, 6. Bueno, ahí baja. Bueno, pero está bien, pero por lo menos poder respirar. Ahora es imposible, es imposible. Es imposible estar en la calle, imposible. Y estamos en octubre. A ver, uno dice, vamos a ver qué pasa en enero. En enero generalmente no hace tanto calor. El problema es diciembre, sobre todo. Y en enero, yo no sé si porque bajamos un poco la actividad, yo no lo siento tanto, debe ser eso también. Pero bueno, estamos en octubre y hace esta temperatura, es una locura. Inaudito. Sí. Devuélvanme la primavera. Devuélvanme el invierno directamente, por favor. Bueno, vamos con el primer tema que tenemos para el noticiero del día de hoy. Como es tradicional, vamos a compartir. Acá, Jos, me dice que ya no dormís, te levantás cada 3 horas para ir al baño. No, eso me pasa cuando estoy con la diabetes explotada, ahí sí. Pero no. Estamos a full realmente. Vamos con el primer tema que tenemos para el noticiero de hoy, que tiene que ver con la situación epidemiológica por coronavirus. No pasó la pandemia, esa es la noticia. Sigue estando la pandemia. Y tenemos los datos de provincia de Buenos Aires porque Moreno está actualizando una vez por semana contándonos los datos de la semana anterior. No sirve para evaluar qué es lo que está pasando con la pandemia. Provincia de Buenos Aires actualizó hoy a las 8:20 de la mañana y dice que en Moreno hay 58.827 casos positivos de COVID-19. Se recuperaron 57.323 personas. Se registran 1.352 fallecidos, 642.041 son las vacunas que se aplicaron en el distrito, de las cuales 372.297 son primeras dosis, 269.744 son segundas dosis. Estén atentos a la app, aquellos que tienen comorbilidades o son mayores de 50 años y recibieron la Sinopharm porque se viene la tercera dosis. Hay que estar atentos. La siguiente placa muestra una tendencia que se viene dando desde el comienzo de la pandemia. Los rangos etarios con mayor cantidad de contagios son los económicamente activos, de 20 a 69 años, donde más contagios se produjeron, y justamente de 30 a 39 es donde más positivos se registraron, con 14.680 casos. Lo sigue de 20 a 29 años con 13.020 casos, y de 40 a 49 años 11.900 casos positivos de COVID-19. La siguiente tabla muestra la mortalidad, la letalidad de esta enfermedad. De 70 a 79 años es donde se produjeron más casos letales, con 391 decesos, pero con mayor tasa de letalidad de 80 a 89 años, con 247 casos fatales, teniendo 601 contagios, y de 90 años en adelante con 60 fallecidos y 165 personas contagiadas. ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Que en Moreno sigue habiendo contagios. Hay 58.827 casos positivos, 8 se produjeron en las últimas 24 horas, registro de la provincia de Buenos Aires. No hubo que lamentar nuevos casos letales de COVID. Sí, se recuperaron 2 personas más y se aplicaron, está mal este dato, me dice 13.874 dosis, no, está mal el dato que me mandó Karina, se le fue algún numerito. Deben ser 3.864.
en las últimas 24 horas vacunas, pero bueno, puso 13.000, se debe haber ido un 1. Vamos con los datos de la región, Federico. Sí, señor. Casos de coronavirus: Moreno, 58.827 positivos, 1.352 fallecidos, 642.041 dosis, 57.323 recuperados. General Rodríguez, 14.917 positivos, 229 fallecidos, 167.824 son las dosis de vacunas aplicadas, 114.598 los recuperados. Luján, 16.121 positivos, 427 fallecidos, 177.769 inoculaciones, 15.618 recuperados. San Miguel, 44.756 son los infectados de COVID, de los cuales 1.032 fallecieron, 394.049 son las dosis de vacunas aplicadas, 43.531 los recuperados de la enfermedad. Malvinas, Argentina, último distrito en este cuadro, registra 41.977 positivos, 1.222 fallecidos, 454.764 vacunas, 40.578 recuperados. La siguiente tabla, encabezada por el partido de San Martín, 58.624 son los casos positivos de COVID-19, 1.727 fallecidos, 588.085 son las inoculaciones, 56.706 los recuperados. Hurlingham, 23.950 positivos, 735 fallecidos, 260.989 dosis, 23.154 recuperados. José C. Paz, 34.365 infectados, de los cuales 940 fallecieron debido a complicaciones de la enfermedad, 353.110 son las vacunas, 32.918 los recuperados. 53.596 son los casos positivos en Pilar, 842 los fallecidos, 520.101 las inoculaciones, 52.547 quienes han dejado atrás esta enfermedad. Escobar, 33.532 son los infectados, 924 los fallecidos, 341.498 vacunas, 32.226 recuperados. Y 3 de febrero registra 47.418 casos positivos de COVID-19, 1.432 fallecidos debido a complicaciones por esta enfermedad, 528.667 son las inoculaciones, 45.811 los recuperados. Por último, la tabla que encabeza Morón, con 41.786 casos positivos de COVID, 1.344 fallecidos, 554.555 son las dosis aplicadas, 40.255 los recuperados. Ituzaingó, 24.090 infectados, 709 fallecidos, 264.476 vacunas, 23.323 recuperados. 60.324 son los casos positivos de COVID-19 en Merlo, de los cuales 1.815 fallecieron, 677.447 son las vacunas, 58.327 los recuperados. Y Marcos Paz registra 7.103 infectados, 161 fallecidos, 91.086 vacunas, 6.860 recuperados. Y La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, registra 172.861 positivos, 4.943 fallecidos, 1.903.063 inoculaciones, 167.325 recuperados de esta enfermedad. Y las estadísticas marcan que en la provincia de Buenos Aires hay 2.069.008 infectados de COVID-19, de los cuales 54.939 fallecieron debido a complicaciones de la enfermedad, 23.214.529 vacunas que se aplicaron en todo el territorio bonaerense, 2.005.262 recuperados. ¿Qué es lo que marcan las estadísticas? Que en la provincia de Buenos Aires, en esta región,
que evaluamos cotidianamente. Hay 734.247 casos confirmados de COVID-19, 241 se produjeron en las últimas 24 horas, no se registraron fallecidos en esta región comprendida por Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José de Paz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza, y se aplicaron en esta región 39.913 inoculaciones. Los flyers que tienen que ver con los operativos, la vacunación, el primero, jornada de abordaje territorial por COVID-19, este viernes 29 de 9 a 13 horas van a estar en la Plaza de la Reja Grande, Victorino de la Plaza y La Madre. Vacunate Buenos Aires, segunda dosis libre para todas las personas mayores de 18 años, todas aquellas personas que no hayan recibido la segunda dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Es necesario haber cumplido el plazo obligatorio entre dosis, AstraZeneca y Sputnik 60 días, Sinopharm 21 días. Siguen llegando quejas por la atención en los vacunatorios, sobre todo por el tema de la espera, el tema del calor, el no tener un lugar para ponerse la sombra en algunos lugares y tampoco el suministro de algún líquido para evitar la descompensación por la deshidratación que se produce por estos calores. El siguiente flyer, primera dosis libre para mayores de 12 años con condiciones de salud priorizadas. Los chicos y chicas de 12 años deberán concurrir al vacunatorio con padre, madre o adulto responsable que firmará un consentimiento. Recuerden que por las dudas, aunque no lo dice el flyer, lleven algún papel que acredite la comorbilidad del chico. Se lo pueden llegar a pedir. También unas jornadas de vacunación que se están realizando esta semana, vacunación de calendario y vacunas COVID primera dosis para mayores de 18 años. Mañana viernes 29 van a estar en La Reja, Don Bosco 3635, entre Tupac Amaru y Atahualpa, en los fondos de La Reja Grande. Hoy hasta las 4 de la tarde van a estar en la posta de salud del barrio El Vergel, en Cuartel Quinto, Luis Pedro Agote, entre Vieites y La Música. Así que lo que tiene que ver con vacunación, no solamente de COVID, sino el calendario nacional de vacunación. Estamos en la semana de la vacunación. También información que, si no me equivoco, fue subida por Twitter. Sí, Kicillof subió por Twitter los siguientes datos, que es interesante conocerlos, de Buenos Aires Vacunate. Bonaerenses vacunados con la primera dosis 13.120.585, segunda dosis 10.093.944, es información a este jueves 28 de octubre. Personas mayores de 60 años con primera dosis el 98%, con segunda dosis el 94%. Personas de 18 a 59 años, 93% con primera dosis, 76% con segunda. Mirá vos, significa que son personas entre 18 y 59 años, 1.358.597 personas vacunadas. Jóvenes de 12 a 17 años con condiciones de salud priorizadas, primera dosis 87%, segunda dosis 65%. Jóvenes de 12 a 17 años sin comorbilidades vacunados con primera dosis el 68%, segunda dosis el 13%. Niñas y niños de 3 a 11 años con primera dosis el 57%, segunda dosis 0%, porque todavía no pasó el periodo para la segunda dosis en su mayoría. Personal docente y no docente, 97% primera dosis, 92% con la segunda, y personal de seguridad, 91% con primera dosis, 80% con la segunda dosis, es lo que publicó hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y agregó en otro tuit que se están enviando nuevos turnos para chicos y chicas, 73.345 para la primera dosis, 370.172 para segunda dosis. Y algunos datos adicionales que nos pasó Karina: Argentina ya recibió más de 86 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia. Argentina superó los 86 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, luego de los cargamentos de Pfizer y de la monodosis CanSino, que llegaron al país para reforzar el plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional, se informó oficialmente. Y la semana que viene comenzarán a vacunar con terceras dosis en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires comenzará la semana próxima a vacunar con tercera dosis a todas las personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que tengan dos dosis de Sinopharm, y los turnos se enviarán de manera automática, sin necesidad de reinscripción,
anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Así que muy atentos a la app, a la página web, al mail, al WhatsApp, a ver si te llega el segundo turno y de paso yo reviso, porque soy diabético, tengo las dos dosis de Sinopharm, no tengo 50 años, estoy ahí a 3 añitos nada más, pero bueno, no me llegó la tercera dosis todavía, acabo de revisar la app. Hay que estar atento y esperar con ansia que llegue la segunda, la tercera dosis. Bueno, vamos a comenzar el material de video, y en este caso vamos a hablar sobre un tema polémico que tiene que ver con el control de precios. ¿Se está realizando en Moreno? Sí, afirmativo. Lo está motorizando principalmente la directora de Derechos de Usuarios y Consumidores de Moreno, la directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Moreno, Romina Schmuckler. Estuvimos hablando con ella para que nos cuenten sobre los operativos que comenzaron el pasado día sábado. Esto nos decía. Estamos con Romina Schmuckler, que tiene a su cargo la Dirección General de Defensa del Consumidor, que en realidad no se llama así, sino que tiene otro nombre. ¿Cómo es, Romina, que se llama la dirección? Hola, Rodrigo, es la Dirección de Derechos de Consumidores y Usuarios. Perfecto, uno tiene la costumbre de decir Defensa del Consumidor. Y que tiene a su cargo, con otras áreas, el control de precios que se ha determinado desde el Gobierno Nacional. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco cómo nace este proceso, cómo se realiza la cuestión interáreas para llevar adelante el control de precios. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los vecinos y vecinas de Moreno. El tema es así, nosotros en un trabajo conjunto que estamos haciendo con la Subsecretaría Técnica de Inspecciones, estamos haciendo un caminito parecido al que hicimos el año pasado, apenas empezó la pandemia con el control de precios, ahora en otra coyuntura política y económica del país, la Secretaría de Comercio Interior sacó esta resolución 1050, donde establece el congelamiento de los productos hasta el 7 de enero del 2022. Y bueno, y en ese marco, todas las dependencias municipales que tienen a su cargo el control de los comercios, algunas dependencias nacionales y la Defensoría del Pueblo, estamos saliendo con diversos operativos a la calle para controlar el cumplimiento de esta resolución. ¿Con qué se están encontrando? ¿Cuándo comenzaron los operativos, antes que nada? Nosotros comenzamos el sábado. Esta resolución es del jueves, si no me equivoco. Nosotros comenzamos el sábado con los controles, estamos terminando de prolijar algunas cuestiones que tienen que ver con la capacitación y con las actas y demás. La autoridad de aplicación de esto es la provincia de Buenos Aires, es una resolución que se apoya en lo que es la ley de abastecimiento, que es competencia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que algunas cosas estaban fuera de lugar. De hecho, hemos labrado algunas actas, hemos intimado el cumplimiento, hemos hecho poner las cenefas, los cartelitos que están en las góndolas que dicen precios cuidados. En realidad el plan es precios congelados, pero vamos a seguir trabajando con precios cuidados por una cuestión de comodidad. Hicimos poner los cartelitos en las góndolas, realizamos depósitos para evitar acaparamiento. Hasta acá no hemos encontrado faltas que ameriten el cierre, porque además la naturaleza de esto, de la ley de abastecimiento, no es el cierre del local, porque justamente es garantizar el acceso a la población a los comestibles, ¿sí? Y nos estamos centrando más que nada por ahora en las grandes cadenas de hipermercados y en los mayoristas. Porque, bueno, por una cuestión lógica, los comerciantes, tanto de Moreno como de todos los municipios, han venido muy golpeados con la pandemia. No es la idea ir contra el comerciante, o sea, no vamos a tolerar las avivadas de ningún comerciante, pero no es la idea. El punto álgido de esta cuestión son las grandes cadenas, que a lo mejor tienen poder de negociación, y los mayoristas.
Claro, porque hay una realidad que uno lo ve mucho en los barrios, digo, cuando uno va a reclamar por un precio en un almacén de barrio, en un pequeño mercado, se encuentra con que te muestran la boleta y te dice, mirá, yo lo que lo remarqué es una ganancia mínima y lógica, ya me viene desde el mayorista con estos valores. Totalmente, totalmente. Esto nos ocurrió, nosotros labrábamos el acta igual, pero bueno, teníamos en cuenta el descargo del comerciante que te decía, sí, yo tengo que vender la leche a 65 pesos, por decir un precio Sí. de marzo 2020, pero estábamos viendo la factura que el proveedor, el gran proveedor, se le estaba bajando a 75, no había manera, era decir que era obligar a los comerciantes a trabajar a pérdida, no tenía sentido. Por eso en esta oportunidad la idea es ir, bueno, a nivel nacional, ellos lo anunciaron, el gobierno nacional lo anunció de ir contra, de ir, no contra, sino, a ver, acá la idea no es que nadie pierda, pero que no ganen más de lo debido, ¿sí? Y ahora estamos saliendo de la pandemia, Dios mediante, se están produciendo muchas aperturas, se vienen las fiestas, después de casi 2 años que no se puede celebrar nada, podemos celebrar. Bueno, el objetivo de todo esto es garantizar el consumo para todas y todos los vecinos del partido. Son 1.400 productos, si la memoria me falla. 1465, sí. De estos 1.465 productos, aquí en Moreno, ¿se encontraron desviaciones en cuánto? ¿El 50%, el 40%? Nosotros encontramos en porcentaje, lo que pasa es que no controlamos todos los productos. Sí, Por porque una cuestión sería, logística claro, es sería imposible. imposible. Tenemos listas aleatorias donde controlamos diversa cantidad de productos y no, el porcentaje en las que, a ver, esto recién empieza, esto recién empieza, nosotros vamos a seguir firmes mientras dure la resolución, por ahora es hasta el 7 de enero, vamos a seguir controlando en todos los barrios y sobre todo, como ya te digo, a mayoristas y a grandes cadenas de supermercados, esto recién empieza, no ha superado el 20%, te diría. Cuando Y ustedes nada muy escandaloso tampoco. detectaban esto, estas desviaciones, ¿qué hacían? ¿Hablaban con el encargado del comercio, le marcaban la desviación y hacían un acta? ¿Cómo se maneja? La inspección es siempre con la persona a cargo del comercio, para evitar después desconocimientos. La inspección se hace siempre con la persona a cargo del comercio que nos acompaña. Le mostrábamos, en algunos casos hemos podido hacer que se corrija en el momento. Tiene mucho que ver también con el poder de decisión de la persona a cargo del comercio. Me ha tocado una cadena, no viene al caso nombrarla, donde el director hizo todas las modificaciones en el momento. Y me ha tocado un mayorista donde, más allá de que marcamos todas las modificaciones, sacamos fotos y le explicamos al gerente qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba mal, él no las podía modificar en el momento, labramos un acta con la intimación a cumplirla en 48 horas bajo procedimiento de clausura. ¿Y volvieron o todavía no? Todavía no, esto fue el sábado y Una vez que, bueno, se hace esta acta, ustedes vuelven entonces, van a constatar y después hace un monitoreo continuo, digo, porque lo del sábado es una foto, ¿no? Digo, esa foto puede cambiar. lo del sábado, exactamente. A ver, te puedo contar en mi experiencia cómo trabajamos el año pasado. Hubo comercios a los que visitamos hasta 5 veces. Después, también nos manejamos mucho con las denuncias de los vecinos y vecinas. Nosotros tenemos un 0800 que no me lo sé de memoria, estoy usando el teléfono, ahora te lo voy a pasar, donde pueden denunciar los incumplimientos, y sí, se hace un monitoreo constante, aleatorio y siempre dirigido a donde, ya sea por denuncia o porque lo estamos viendo nosotros, se producen desvíos.
¿Qué personal cuenta el área? ¿Qué personal está abocado de tu área y de las otras áreas a hacer este tipo de controles? En principio estamos trabajando con 3 equipos. La idea es aumentarlo, empezar a sumar personal de otras áreas. Ya te digo, esto, o sea, recién empieza. El año pasado terminamos trabajando con 7 direcciones diferentes que sumaron personal para efectuar estos controles. Así que lo estamos armando. Por el momento estamos con 4 equipos. Por último, ya comprometiéndote a que nos pases el 0800 y también si tenés sí. El listado de los 1465 productos, así le damos difusión. Hasta el 7 de enero van a llevar adelante los operativos. Hasta que lo disponga el Gobierno Nacional. La resolución en este momento es hasta el 7 de enero. Si el Gobierno Nacional dispone que se prolongue, nosotros vamos a seguir mientras lo digan. Y si el Gobierno Nacional llega a un acuerdo, porque esto se define en base a que las grandes cadenas alimenticias no quisieron hacer un acuerdo, si el Gobierno llega a un acuerdo y... son otras las directivas, también por supuesto se van a acatar. La idea es seguir con la línea que está bajando el Gobierno Nacional del acceso al consumo. Por último, presumo que no han tenido ningún tipo de inconveniente para ingresar a los locales, para realizar los relevamientos. Este año no, el año pasado sí, pero nosotros somos servidores públicos que podemos requerir el auxilio de la fuerza pública para ingresar y que ya no permitirte entrar supone ya de por sí una sanción. Así que el año pasado alguno se nos ha hecho el, pero no, en general no pasa. Bueno, la entrevista que le hacíamos a la doctora Romina Schmuckler, ella es abogada y tiene a su cargo la dirección de... Derechos y Usuarios y Consumidores de Moreno, de la Municipalidad de Moreno, Defensa del Consumidor. El 0800 para denunciar la desviación de precios, el 0800-222-6673. Estaba en la nota, seguramente vamos a postear el listado de los precios máximos en las próximas horas, que lo tenemos. Armaño lo quiso meter en la nota, era imposible, 1465 productos, evaluó, me dijo, vos estás loco si pensás que te voy a poder ver, poner esto y encima que se lea. Obviamente hago caso a los que saben, o dicen que saben. Pero a ver, el tema de los controles de precios, la formación de precios, desde el punto de vista técnico, que aclaro esto, desde el punto de vista técnico, no desde el impacto en los bolsillos de todos. Desde el punto de vista técnico es muy interesante, es muy interesante. Y siempre pasa, porque es nuestra vida cotidiana, que en todos los órdenes de la vida se mezclan las pasiones. No, los controles de precios no funcionan. Y la realidad es que muy pocos casos exitosos han tenido de control de precios. Un buen final. Pero no por eso hay que dejar de mirar las prácticas abusivas, sobre todo de las grandes cadenas. Digo, hay dos cadenas, ayer lo escuchaba, Feletti apuntando contra Coto y Carrefour específicamente, con un margen de ganancia del 30%. Es una barbaridad. En cualquier país del mundo con una política económica de defensa del bolsillo de sus ciudadanos, esto no pasa. Tienen sanciones. Pero vos me decís, pero está bien, mirá, yo voy a Carrefour, por ejemplo, y no está tan diferente de lo que está en, no sé, en Disco, el valor de producto. Lo que pasa que, ¿cuál es el tema? Digamos, el proveedor de X producto le sirve también tener su presencia en Carrefour, por ejemplo. Perdón que vamos a hacer ejemplo en Carrefour. Y por ahí el proveedor reduce su margen de ganancia casi a cero por las presiones que ejerce el que negocia desde la cadena de supermercados de capitales franceses. Y eso hace que, digamos, achicando la ganancia del proveedor, aumente la ganancia del intermediario. Eso es lo que hay que analizar.
Digo, porque después eso que pierde el proveedor ante esas cadenas lo termina pagando el pequeño comercio, el de barrio, que va al mayorista y se encuentra con que el precio máximo para la venta al público es de 70 y el mayorista lo consigue a 75 y no lo va a vender a 70, pierde 5. Por lo tanto, lo remarca 5 a 80 y después le cae la sanción a ese cristiano. ¿Se entiende? Por eso, hay que tener una política de largo plazo y estudiar. Por eso hablo que la presencia del Estado tiene que ser muy importante en todos los órdenes de la vida, porque hay que analizar cómo se forman los precios. Porque no es un dato menor. Cuando hablamos de las retenciones y demás, estamos hablando, y gente que se pone del lado del gran productor, no estamos hablando del pequeño productor, el que tiene 100, 200, 300 hectáreas, estamos hablando de los grandes productores, y se ponen de ese lado por una cuestión de fanatismo de un sector o de otro, porque sos kirchnerista o sos macrista, y la realidad es que tenemos que cuidar el bolsillo de todos. Hay que analizar, la Argentina tiene un problema de inflación estructural. No es solamente la emisión monetaria, aunque la emisión monetaria influye, aunque no hay datos certeros de cuánto se está emitiendo, sino tiene que ver con el tema de la especulación y de protegerse de la posible inflación que puede llegar a haber. Entonces van remarcando y eso entra en una espiral. Hay que tener una política de control de precios, sin ningún tipo de dudas. No creo que este tipo de política sea la más acertada, sí que ante situaciones extremas es un pequeño alivio, pero hay que controlar el abastecimiento también, porque otra de las herramientas que tienen los grandes productores es desabastecer los mercados. No es una solución eterna, por eso hay que trabajar sobre la formación de precios. Vamos a ver cómo resulta. Esperemos que por bien de todos, el bolsillo de todos, tenga algún tipo de efecto y que no se disparen los precios, sobre todo cuando la remarcación viene muy fuerte, sobre todo cuando se acercan las fiestas. ¿Es un paño frío? Sí, es un paño frío. Es un paño frío. Tibio, diría. No sé si frío. Vamos a ver cómo resulta. Mensajes y nos vamos a hacer la primera pausa. Miguel Sandoval, el pastor Miguel Sandoval, dice, dale, dale, te escribo. Alejandra Mena dice, después dice que está todo controlado, se refiere al coronavirus, que ya no hay casos graves, hay. Alejandra, bueno, no hubo fallecidos en estas últimas 24 horas en esta región que nosotros evaluamos. En la escuela de mi hijo ya no usan casi barbijos. En el centro de la Viviana de Ruta 23 tienen una excelente atención. Vale la pena nombrarlos porque desde el que te atiende en la puerta hasta los que vacunan, te atienden con mucho respeto y amabilidad. Muy bien, Alejandra, por destacar esto. En el CIC La Viviana, de Ruta 23. Dora Pose, ese 29 de marzo del 76, quedó registrado en mi cabeza el horror y terror de lo que sucedía en ese momento. Pensábamos que era en el Sindicato del Seguro, se refiere a la Pastoril. Tiempo después supimos que era en la Pastoril. Los helicópteros nos zumbaban sobre nuestras cabezas, sobre nuestras casas, y la de los vecinos, balaceras, se oían tan cerca. Recuerdo que con vos nos metimos debajo de la cama, conmigo, que yo era chiquito. En el 76 tenía un año y medio, el 29 de marzo. Siempre cuenta historias de esa mi madre. Zoilo Martinelli Magallanes dice, ojo con la fiambrería, digo, por la mozzarella y el control de precios. Mirá si le aplican el control de precios también a Moncayo, cuando le paguen la mozzarella. ¿Cuándo le pagarán la mozzarella? Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora a Sismed, la prepaga de la Clínica Alcorta.
Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 11 24 02 43 70. Aristóbulo del Valle 2629. Moreno. Clínica Alcorta. Asismed. Más salud. Más vida. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Acá se escribió Nidia Luz Soto, mi amiga Nidia, pero con los super chinos no. Todo bien, gracias con ellos, ¿no? Ja, 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 vergüenza. Bueno, es un tema también el de los supermercados chinos. En algún momento habían hecho un acuerdo con las cámaras de empresarios chinos con respecto a los controles, sobre todo en los precios cuidados. Hay que refrotar este tipo de cuestiones, pero vuelvo a repetir, no es solamente... para mí es solamente un paño frío el control de los precios o precios máximos, aunque van a seguir existiendo, tendrían que seguir existiendo, si no tienen que ver con la ganancia y el análisis de la cadena de distribución y de producción. También mandó un mensaje Carlos, si no me equivoco, sí, Carlos creo que es, Carlos de mi barrio, sí, Carlos Alberto Ledesma, dice, hola Rodrigo,
Buenas tardes. Mirá, esto de los precios congelados yo creo que lo hacen, pero solamente los grandes supermercados, Carrefour, Coto, Día, pero no supermercados donde realmente va la gente pobre, que son los supermercados de barrio, porque nosotros a la gente que tiene plata, porque nosotros a la gente que tiene plata y sin embargo tiene más beneficios que la gente que tiene poca plata, yo te digo, yo soy de mi barrio y acá tengo un chino que el día que dijeron que iban a congelar los precios aumentaron un 20%. Yo ayer fui a comprar la misma mercadería que había aumentado un 20% y ya tenía 20 pesos más. Entonces, ¿dónde inspeccionan? ¿Cuáles son los comercios que inspeccionan? Los kiosquitos de barrio, los más chiquitos, a esos sí los aprietan, pero los chinos y otros supermercados más o menos no creo que vayan. Muchísimas gracias, Rodrigo, por lo bueno, por poder hablar contigo. Gracias. Carlos, denuncia 0800-222-6673. Repito, 0800-222-6673. Digo, si no denunciamos, tampoco va a pasar demasiado. Por lo menos, si no pasa nada, vamos a tener el argumento de decir, llamé al 0800 y no me dieron pelota. El tema de los supermercados, por eso te digo, no es menor. Los controles tienen que ser constantes. Las ganancias abusivas, los márgenes disparatados. Bueno, hay que seguir. Vamos a compartir ahora una grata noticia, porque el fin de semana la maternidad Estela de Carlotto estuvo de festejo, llegaron a los 10.000 partos. A ver, no es un número para nada menor, estamos hablando de 10.000 nacimientos, una maternidad enclavada en el conurbano profundo, con un alto impacto en la comunidad. Estuvimos hablando con el doctor Eduardo Fernández, que es el director de la institución de la maternidad Estela de Carlotto. 10.000 nacimientos se conmemoraron el pasado fin de semana. Esta es la cobertura. Estamos con el doctor Eduardo Fernández porque hay una grata noticia en la maternidad Estela de Carlotto. Se conmemoraron los 10.000 partos, ¿es así, doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, se conmemoraron 10.000 partos en el mes de septiembre, 10.000 nacimientos respetados, ¿sí?, en la maternidad, en estos 8 años de vida, y bueno, decidimos celebrarlo el sábado pasado en la maternidad, lo cual siempre son motivos de orgullo, de festejo, son rituales que queremos siempre festejar. Bueno, la verdad que es una noticia que tiene un alto impacto en la comunidad porque 10.000 nacimientos en 8 años es una cifra muy alta. Sí, en realidad sería un poquito menos todavía de tiempo, porque en realidad primero trabajamos un tiempo a puertas cerradas para construir la cultura organizacional y la identidad de la maternidad, y recién comenzamos los partos en mayo del 2015, así que concretamente estaríamos en 6 años y medio casi de vida, así que eso es también un tiempo un poco más corto, ¿no? Hablaste de la cultura organizacional, digamos, la identidad que tiene la maternidad, ¿cuál es? La identidad es trabajar siempre poniendo como protagonista a las personas que vienen a asistirse a la maternidad. Esa es la idea, trabajar en equipo, en forma interdisciplinaria para poder brindar una asistencia no solo en cantidad, como son los 10.000 nacimientos, sino con calidad. Así que es el trabajo permanente de la maternidad en poner el protagonismo en el otro. Así se vio también el sábado, el día del festejo, donde le dimos la palabra a las personas que vinieron a asistirse en todo este tiempo a la maternidad. No solo en asistencia de nacimiento, sino también dentro de lo que es salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? Que también la maternidad participa de esa asistencia. Hablamos de 10.000 partos, ¿con qué características? Porque es la maternidad es de baja complejidad, ¿verdad? La maternidad es una maternidad de baja complejidad, es uno de los inspectores de salud del municipio de Moreno, que trabaja en red con atención primaria, que es el primer nivel de atención. Nosotros, que somos el segundo nivel de complejidad, y el Hospital Mariano Luciano de la Vega, como el último nivel de complejidad. También acompañamos en este tiempo de pandemia, no solo al Hospital Mariano Luciano de la Vega, sino también a UPA, en esta asistencia de la pandemia. Y las características del parto, como me preguntabas recién, son partos con mínimas intervenciones. En general se habla muchas veces de partos sin intervención. Yo no estoy muy de acuerdo que los partos no sean sin intervención. La intervención
Nada de intervención no existe. De hecho, permitir el acompañamiento de quien la persona gestante decida en el momento del parto ya es una intervención, permitir acompañar. Y siempre en el marco de maternidad segura y centrada en la familia, siempre en el marco de la ley 25.929 de parto respetado, con lo cual permitimos ni más ni menos que lo que la ley dice, acompañar, permitiendo el acompañamiento por la persona que decide, esa persona que está por parir, permitiendo libertad de movimiento, permitiendo la posibilidad de parir en la posición que esa persona decida, permitiendo dejar en el momento del nacimiento a la persona recién nacida con la persona que acaba de parir, también permitir el contacto piel a piel, permitir la lactancia en primera hora. Bueno, son un sinfín de hechos que se producen en la maternidad que siempre apuntan, más que ser un hospital prestador de servicios, a ser un hospital garante de derechos. Y eso fue, creo, que le da una identidad. Y dentro del sistema de salud de Moreno, que fue un orgullo realmente su trabajo durante la pandemia, la maternidad es uno más de ellos, y es una, creo que es una marca registrada de Moreno, ¿no? En la asistencia de obstetricia en la No te gusta la palabra parto sin intervención, pero parto respetado sí podría ser el calificativo. Totalmente. Esto sería, si me permitís una definición corta que creo que define todo por mi recorrido dentro de la maternidad desde el primer día, que son 8 años ya, creo que sería lo más parecido a un parto domiciliario, pero institucionalizado. Que si existe alguna complicación, la podemos resolver inmediatamente. Sí. Yo recuerdo la inauguración de la maternidad, recuerdo la puesta en funcionamiento de la maternidad, de que estás desde el minuto cero. ¿Qué impacto ha tenido? Porque, a ver, más allá que está enclavada en Trujuy, a ver, no le piden el domicilio a la persona que se va a atender, puede ser de San Miguel, de José C. Paz, del mismo Moreno y Ituzaingó, digamos, los distritos que están lindantes. ¿Qué impacto ha tenido, evaluás vos que estás desde el minuto cero, la maternidad en la región? Yo creo que realmente la maternidad es uno de los hospitales provinciales que tiene el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual, a pesar de estar enclavado en Trujuy, estar enclavado en Moreno y darle la mayor cantidad de asistencia a las personas de Moreno, dependiendo de qué tipo de asistencia, ya sea parto o en salud sexual, hay algunas actividades que tenemos hasta el 50% de personas que no son de Moreno, ¿sí? Y que se asisten en la maternidad. ¿Por qué? Porque buscan esta modalidad de atención, porque reciben esta modalidad de atención, y nosotros no hacemos ningún tipo de distinción en eso. El impacto creo que no es solo en Moreno, porque estos 10.000 nacimientos que se hacen en la maternidad, en un lugar de baja complejidad, muchos de ellos no nacían en Moreno, y esta posibilidad hizo que muchos habitantes de Moreno pudieran parir en la maternidad y no pudieran irse a otro distrito a parir. Y además, la búsqueda de otras modalidades de atención, saliendo un poco de la medicina hegemónica y tratando de un poco de trabajar con la medicina mucho más personalizada, interdisciplinaria, poniendo como protagonista al otro. Creo que eso es una búsqueda permanente de un sector de la población muy importante. Como te decía antes, tenemos, y comentabas vos, distintos distritos que son vecinos, tenemos muchos distritos aledaños que realmente reciben la asistencia en la maternidad. Hemos tenido personas que han venido de otras provincias, que han venido del interior de la provincia de Buenos Aires, que han venido de otros países, tuvimos algún caso de Brasil, de España, que han venido a buscar esta modalidad de atención. Y la verdad que estamos satisfechos en poder no hacer ningún tipo de distinción con las personas que vienen a asistirse, no solo por su sector de residencia, sino por su cultura, sino por su género, ¿sí? su identidad. Toda persona que solicita la atención la va a recibir. Doctor, hablamos de baja complejidad, es decir, ustedes cesáreas realizan, contanos un poco sobre también cómo van realizando las derivaciones. Nosotros, creo que hay
siempre hay que tener bien en claro que en una maternidad de baja complejidad hay que siempre hacer lo que se llama estratificar el riesgo. O sea, previo a que se produzca el nacimiento, hay que saber qué tipo de complejidad tiene ese embarazo para ver si puede ser asistido en la baja complejidad o no. Los pilares son la estratificación del riesgo, saber qué tipo de complejidad tiene esa persona gestante y lograr una derivación oportuna. Hacemos cesáreas, de los 10.000 nacimientos, el 15% fueron cesáreas en la maternidad. Tenemos tres quirófanos que funcionan en la maternidad, además de las cuatro UPPR, que son las antiguas salas de parto, que hoy son unidades de trabajo parto, parto y recuperación. Y nosotros tenemos la posibilidad de derivar con nuestra ambulancia de neonatología y obstetricia lo que sea necesario derivar. Por eso el pilar de la asistencia para tener éxito en la baja complejidad es la estratificación del riesgo y la derivación oportuna que hablábamos. Doctor, por último, digo, en esta cuestión de los derechos, ustedes también tienen un equipo especializado en interrupción voluntaria del embarazo. Sí. La maternidad, desde antes de promulgarse la ley, ya adhería a un protocolo de interrupción legal del embarazo primero y ahora, después de la sanción de la ley con su reglamentación, también con la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos acompañado a más de 4.000 personas en asistencia de interrupción voluntaria y de interrupción legal del embarazo, y la verdad que fue un trabajo duro, fue un trabajo que tuvimos que aprenderlo, que se hizo en forma interdisciplinaria, y que nunca se detuvo, ni en ningún momento antes de la ley y después de la ley se siguió trabajando de la misma manera, en conjunto con el municipio, con sus centros de atención, que también hacen las interrupciones en atención primaria, y también con el Hospital Mariano Ezeiza de la Vega, con los otros hospitales de la región, y con otros hospitales del ministerio. Así que hasta ahora estamos satisfechos también en ese aspecto en la maternidad, que creo que es otro de los derechos que la población necesitaba recibir. Te agrego una pregunta porque justo me acordé de un dato que me habían pasado hace un tiempo atrás. Inclusive sí. Asistieron en los últimos tiempos el parto de una persona transgénero. Sí, el mes pasado, en el mes de septiembre, asistimos a una persona transgénero que estaba buscando su asistencia en la provincia, se enteró de la existencia de la maternidad, de la modalidad de atención, vino a buscar esa asistencia, lo acompañamos, fue una experiencia realmente muy enriquecedora para todo el equipo, porque la verdad que nos enseñó un montón de cosas de su recorrido para llegar a cambiar su identidad, y fue para todos nosotros una experiencia muy novedosa, muy enriquecedora, porque había que adaptarse a una corporalidad distinta. Ver a un varón en el momento de la lactancia fue realmente muy movilizante para todos nosotros. Y por esa nueva posibilidad de tener un cupo trans dentro de los trabajadores, hemos conseguido con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires poder darle la posesión de su cargo el día sábado, así que va a ser un compañero de la maternidad ya próximamente cuando termine su licencia. Así que estamos muy contentos de lo que ocurrió. A ver si entendí bien. ¿Esta persona trans que fue a dar a luz va a trabajar en la maternidad? O... Sí. Ah. Sí, es así. Sí, vino a parir el mes pasado y ahora no solo cuando yo lo conté y lo informé en el ministerio, que estuvimos charlando sobre el tema, porque hicimos unos conversatorios previos para poder todos nosotros recibirlo de la mejor manera posible, era lo novedoso para la maternidad. Dentro de las charlas evaluamos la posibilidad de incorporarlo dentro de su cupo trans y el ministerio evaluó ese ingreso, así que lo hizo de forma inmediata. Estaba sin trabajo y necesitaba un trabajo imperiosamente, así que ya firmó la posición el día sábado y en los próximos días, cuando termine su licencia, va a formar parte del plantel de la maternidad, lo cual para él es muy importante y para nosotros también empezar un recorrido dentro de la maternidad que nos va a enseñar también con los otros compañeros poder trabajar. Sí, a ver, y con esto vamos cerrando, digo, es un aprendizaje para ustedes también, digo, es un cambio de paradigma, que uno empieza a ver al compañero de trabajo como una persona y no como un sujeto de género. Tal cual. Esas son personas gestantes, son personas. Hoy hablamos ya de personas gestantes, hablamos de derecho humano, hablamos de un montón de
de situaciones que en la dialéctica por ahí a veces quedan muy bien, pero después en la práctica, en el día a día, cuando estás cara a cara de las situaciones, realmente hay que aprender. Es muy movilizante, es muy emocionante estar en esas situaciones. Para nosotros nos llenó de orgullo poder acompañar, ¿sí? Y él está muy agradecido a nosotros y nosotros a él. Vamos entonces al director de la maternidad Estela de Carlotto, al doctor Eduardo Fernández. 10.000 nacimientos celebraron el pasado día sábado en la institución de Trujuy, y ese dato que mencionaba al final, nosotros teníamos justamente la información de que una persona trans había dado a luz en la maternidad Estela de Carlotto, como son cuestiones de índole privada y no pudimos ubicar a la persona que dio a luz, no lo difundimos, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una entrevista con esta persona para de esta manera dar a conocer su caso y la importancia también que tiene que ver la elección libre de género y la atención que se le da en las instituciones, sobre todo las oficiales. 10.000, me acuerdo como si fuera ayer la inauguración de la maternidad Estela de Carlotto, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, 10.000 nacimientos celebraron el fin de semana. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos con el tema de salud, porque hubo una actividad en la sede central de ATE. Relanzaron el Departamento de Medicina Laboral. Estuvimos hablando con Walter Cravero, que es el secretario general de ATE, con Vanina Rodríguez, secretaria adjunta de ATE Provincia de Buenos Aires, y Norma Márquez, directora del Departamento de Salud, también de ATE Provincia. Esto nos decía. Bueno, Walter, el relanzamiento del departamento es lo que hoy estamos viendo. Así es, relanzamiento. Nosotros teníamos creado ya hace varios años el Departamento de Salud Laboral. Desde el 2018, con lo que sucedió en Moreno, los compañeros en sí mismos asumieron el compromiso de seguir formándose en lo que entendemos que tiene que ver con el debate permanente y también la lucha permanente por condiciones y medio ambiente de trabajo. Y que si ese debate se profundiza, si esas estrategias se profundizan en el marco del empleo público, pero también del empleo privado, si bien el empleo privado tiene otro enfoque, que muchas veces le llaman seguridad e higiene, con inspecciones, con inspectores y técnicos en seguridad e higiene, nosotros entendemos que nuestro rol es delegado de prevención, ámbitos mixtos de participación y de construcción de esas estrategias para poder erradicar espacios insalubres, o sea, espacios que generan muertes laborables, evitables, la gran mayoría de ellas, ¿no? Porque no solamente lo que pasó el 2 de agosto, sino que tenemos mucho antecedente, muchas cuestiones y muchas pérdidas. Como hoy decía a la introducción, la OIT da informes desde sus países miembros y en realidad desde estadísticas que hay 2,7 millones de fallecimientos por causa de enfermedades profesionales, de accidentes laborales y cualquier tipo de enfermedad relacionada al mundo del trabajo, con lo cual estamos hablando que es un flagelo a nivel mundial, a escala mundial, en donde deben comprometerse las patronales, obviamente el Estado en sus distintos roles, que también como patronal y como Estado, como nucleador de las políticas y nucleador de la salud laboral, y obviamente las organizaciones, tanto sindicales como organizaciones sociales, porque también este debate debe darse en el seno de la sociedad. Pero en lo que nos toca a nosotros, claramente este relanzamiento es poder empezar a discutir lo que trajo como, digamos, último dato muy fuerte de reorganización del mundo del trabajo, que es la pandemia. Estos protocolos que se han realizado de manera mixta, cómo ponerlos en práctica en cada uno de los sectores de trabajo del distrito. Y también muy emocionado porque tiene nombre este departamento. Así es, tiene el nombre de la compañera Valeria La Vasca, le vamos a decir, de Varia Sarra, en nuestra compañera secretaria de Acción Social, que nos dejó hace muy poquito, lamentablemente por una enfermedad que le consumió la vida, pero digamos, hasta el último día de los últimos días de su vida militando y comprometida con su sector de trabajo, con la salud laboral y con las niñeces. Hay que, yo la menciono desde ahí porque me parece que eso era lo que lo distinguía como trabajadora, una trabajadora militante comprometida enormemente con la tarea de proteger y promover los derechos de los pibes y las pibas de nuestro querido Moreno y también dentro del marco provincial. ¿Son más laxos los controles en el Estado con respecto a la salud laboral que en el ámbito privado, o es simplemente un mito? No, la realidad es que son carriles distintos, no son ni más laxos ni más rígidos,
son diferentes en función de la composición del Estado. El Estado, el brazo del Estado llega a todas partes, es lo que dicen, y en función de eso es que necesitamos en la vuelta a la presencialidad, una vez superada el momento más crítico de la pandemia, que todavía sigue, pero lo más duro, entendemos que lo hemos superado producto de la formidable vacunación que ha trazado la provincia de Buenos Aires, empezar a discutir en estos ámbitos mixtos de participación entre los trabajadores y las gestiones cómo consolidamos los lugares de trabajo para mejorar esos lugares de trabajo. Siempre desde ATE Provincia de Buenos Aires, y en este caso en particular desde ATE Moreno, tuvimos y tenemos una mirada propositiva de cómo mejorar las condiciones laborales. No solo discutir salario, que claramente tiene que ser un salario digno de acorde a las necesidades de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, pero fundamentalmente mejorar las condiciones laborales para que nadie muera o enferme producto del trabajo. Hay hábitos que con la pandemia llegaron y que sin ningún tipo de duda llegaron para quedarse. Sí, entre ellos claramente es el lavado de manos, y que incluso también nos ha dado datos la pandemia. Cuando estuvimos todos encerrados por allá por el 2020, no había prácticamente en los niños y en los adolescentes casos de gripe o de resfríos, porque eso es el intercambio que tenemos con la familia o con las personas que nos rodean. Encontrar equilibrios es necesario, fortalecer los espacios mixtos de participación, y en ese sentido fueron esos espacios de participación donde se discutió los protocolos de salud y seguridad en el empleo público, no solo de la vuelta a la presencialidad, sino desde el momento que se dictaminó el aislamiento preventivo social y obligatorio, y cómo los trabajadores y las trabajadoras del Estado teníamos que desarrollar nuestra tarea. Estaba claro que necesitábamos un Estado presente, y ese Estado presente es a través de nuestras compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras estatales, y en función de eso también había que cuidar a esos compañeros y compañeras, y ahí donde desde los comités de crisis o los comités mixtos de salud y seguridad se discutió fuertemente la conformación de esos protocolos. Y me parece que esos ámbitos hay que sostenerlos, hay que seguir fortaleciendo esos ámbitos de participación y de discusión con una mirada desde la clase trabajadora. Aquí en Moreno tiene un gran desafío porque hay ámbitos laborales que son muy insalubres. Sí, bueno, seguiremos acá acompañándolos a Hugo y a las compañeras que ahora van a ser los responsables. Por eso dije que los lineamientos de la provincia de Buenos Aires van a estar acorde a lo que es el departamento de Moreno. Así como trabajamos en su momento cuando fue lo de Sandra y Rubén, vamos a seguir trabajando codo a codo con los compañeros acá. Sí, porque las cifras, como decía Walter, son alarmantes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, esto no se terminó. Lamentablemente es algo donde nosotros aprendimos en un montón de cosas, porque no sabíamos de qué se trataba esta pandemia. Aprendimos, como bien dijo Vanina recién, nos agarró una especie de toque de lavarnos las manos, de usar el alcohol continuamente, pero bueno, es alarmante, porque si bien ahora se liberaron un montón de cosas, todavía seguimos con contagios, hemos perdido muchos compañeros, muchos familiares, muchos amigos, y lamentablemente la gente no toma conciencia, y hay que tomar conciencia porque esto no terminó acá. Hay que seguir trabajando y hay que seguir cuidándose. Veíamos entonces lo que pasaba en ATE Moreno con este relanzamiento del Departamento de Medicina Laboral de la Sindical de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires y también del municipio. Hay sesión del Consejo Deliberante. Vamos a pasar un cachito por la transmisión en vivo que están haciendo desde el Consejo, ¿te parece, Federico? El servicio de Mercado Pago al contribuyente, que nos sucede con todo lo otro que pagamos a través de Mercado Pago. Lo que no es, no se le suma el costo al contribuyente, es en función de cuando se hace la transferencia de fondos, se le cobra un costo a la entidad que contrató el servicio, que en este caso es el municipio de Moreno, por ser quien le cobra al municipio o genera esa situación de cobro a los contribuyentes para el municipio.
el contribuyente no tiene el de agregado. De hecho, la cláusula especifica que es la entidad la que tiene el costo del servicio. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Agostinelli. No, simplemente agregar, por ahí para los que utilizamos Mercado Pago, igualmente cuando vas a pagarlo con tarjeta de crédito, que es lo que comentaba recién la concejal, Mercado Pago también te dice, según en cuántas cuotas lo hagas, cuánto es el aumento que te va a cobrar. Aclarar que también está especificado eso. Muchas gracias. Gracias. Sigue en pie la moción de incluir lo que pidió en su intervención anterior, ¿o no? ¿Está aclarado? Igual, si es, digamos, abonado por la municipalidad, me parece. Bien. Bueno, entonces se pone a consideración este proyecto. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobado por 17 votos. Siguiente punto. Estamos compartiendo lo que tiene que ver con la sesión del Consejo Deliberante, que si no interpreto mal, porque estaba en la orden del día, pero no estaba detallado cuál era el alcance de este proyecto, interpreto que tiene que ver con incorporar a Mercado Pago como una opción justamente de pago de las tasas de servicios generales, de la tasa de seguridad y higiene de los contribuyentes al municipio. Básicamente sería eso lo que acaba de pasar en el Consejo Deliberante. No es un temario muy extenso el que tenían. La orden del día no era justamente muy larga, por lo que presumo que no va a durar mucho más la sesión. Dejar un cachito, Federico, que voy a revisar la orden del día y ya te digo cuántos temas estarían faltando. Tengo explotado. HCD 34654-2021, expediente Departamento Ejecutivo 229-288-2021. Intendenta Municipal sobre adhesión al programa Jóvenes y MIPYMES entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Productivo. Dictamen número 35. Se pone a consideración este proyecto. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Comisión de Seguridad. Expedientes varios hay, 33312-2019, 33592, 33605, 33479, 34135-2020, 34326-2021, 34452, 34462. Presentantes varios solicitan seguridad y presencia policial en los diferentes barrios de nuestro distrito. Dictamen número 11. Tiene la palabra el concejal Luca Franco. Gracias, señora presidenta. Es a fin de solicitar el tratamiento conjunto de todos los dictámenes de la Comisión de Seguridad, a los efectos de que fueron consensuados en la comisión. Todos hemos estado de acuerdo en sacar los dictámenes y que después podamos hacer alguna consideración sobre los temas incluidos en los diferentes dictámenes, pero que podamos tratarlos. Sí, estaba chequeando la orden del día y están por la mitad del temario. Lo que están abordando en estos momentos en el Consejo Deliberante de Moreno. La Comisión de Seguridad está trabajando ahora, están con los temas de la Comisión de Seguridad, y me está llegando otro reporte. Bueno, hubo un accidente de tránsito fatal en General Rodríguez, vamos a estar abordándolo dentro de un ratito, estoy esperando algún dato que me estaría faltando, pero ahí te pasé una foto, Fede, bajalo, que me está llegando otro reporte de un caos de tránsito sobre Belisario Roldán, a la altura de su cruce con la autopista del oeste. Lo que me están contando vía WhatsApp es que se quedaron dos camiones en la... Ahí me está pasando otra foto más. Dos camiones en el puente, en las inmediaciones del puente de la autopista, lo que estaría generando, un caos realmente de un lado y del otro. Esto está pasando en estos momentos en Belisario Roldán. Se quedaron dos camiones, evidentemente por desperfectos mecánicos debido a la altísima temperatura, lo sufren mucho los vehículos, y es una locura pasar de un lado al otro. Así que información también que nos está llegando en este momento, se está justamente chequeándola, charlando, para que darle algún tipo de precisión. Vamos a ir a una pausa, antes leo dos mensajes que nos llegaron. Nadia Gómez, felicitaciones a la maternidad y a todos los que trabajan en ella, dice Nadia. Y Viviana Alaniz dice, Moreno Noticias, seguimos viendo.
Dice, gracias, Viviana. Bueno, hacemos la segunda pausa comercial. Enseguida volvemos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno abre la preinscripción online al primer año de secundaria ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre dos modalidades, bachiller en Economía y Administración o técnico en Informática Profesional y Personal. Consulta los requisitos y prescribite desde la web www.esp.unm.edu.ar. Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno. Educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora a Sismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 1124-024370. Aristóbulo del Valle 2629. Moreno. Clínica Alcorta. Asismed. Más salud. Más vida. Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, y estuvimos con la gente de APROMAC esta semana hablando sobre, bueno, la campaña que están realizando protegiendo el medio ambiente y que ya lleva unos años, que tiene que ver con el destino final de las pilas,
que son tan contaminantes, tiene una palabra que ahora me la olvidé, inertización de las pilas, que justamente no hay que tirar la basura, no hay que meterla dentro de la bolsa, tiene todo un proceso para que no contaminen, son altamente tóxicas las pilas que utilizamos comúnmente. Bueno, APROMAC viene realizando una campaña de inertización de las pilas, pero se les rompió la máquina para llevar adelante este proceso. Justamente están llevando adelante una campaña solidaria para recaudar fondos y de esa manera poder comprar la maquinaria. Estuvimos hablando con Silvana Navarro y María Isabel Túrtula, quienes son integrantes de la comisión directiva de APROMAC, y esto nos contaba. Bueno, están llevando adelante un bono contribución con un objetivo más que loable, que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Nos pueden contar en qué consiste este bono? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tal? Buen día, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, sí, mucha gente ya conoce el proyecto, la campaña Yo Me Pongo Las Pilas. Es un proyecto muy lindo que empezamos hace 2 años. Y bueno, estábamos un poco trabados con el proceso, porque necesitamos la máquina selladora al vacío, que es la que nos permite llevar el proceso de inertización. Bueno, buscamos por muchos medios, como sabes no tenemos subsidios, ayudas estatal, gubernamental, ni política, ni de ningún medio. La verdad es que todo lo que podemos hacer lo llevamos adelante gracias a los socios, colaboradores que aportan una pequeña cuota social mensual. Y bueno, esta máquina que necesitábamos nosotros era una máquina semi-industrial, que permite, bueno, que tenga la capacidad, ¿no?, de poder sellar al vacío la gran cantidad de pilas que fuimos acumulando todo este tiempo, que la gente nos fue alcanzando. Y bueno, la verdad que es un valor de, estamos hablando de 80.000 pesos aproximadamente, y bueno, obviamente la ONG no cuenta con ese dinero. Así que bueno, dijimos vamos a hacer un bono contribución, porque bueno, vos sabés que hay mucha gente que nos apoya, muchas escuelas, profesores, profesionales, inclusive los políticos, los funcionarios conocen esta institución de 23 años de antigüedad, ¿no?, y de trayectoria. Así que bueno, dijimos, nos van a apoyar en esto, ¿no? Un bono contribución de 200 pesos que refleja simplemente esta intención nuestra de seguir aportando al medio ambiente. Hablaste sobre que van a tratar el vacío, y utilizaste una palabra que es inertización. Inertización, es el proceso que se le hace a la pila por medio de un producto que fue donado por un bioquímico, ¿no? Sí, Daniel Fisher. Uh-huh. Bueno, el producto se llama SNI, secuestra, inhibe y neutraliza. Este producto lo ponemos en las pilas, en bolsitas, lo sellamos al vacío, lleva como 3 bolsas, para que quede bien, bien asegurado. Ya las pilas quedan muertas, por decirlo de esa manera, y ya no contaminan más. Uh-huh. Luego de esto lo ponemos, lo vamos a poner en bloques, son monolitos y demás, cosas que vamos a utilizar para el medio ambiente. Y corrígame si me equivoco, porque por ahí mi memoria falla, porque esto de la pandemia nos ha modificado los tiempos a todos. Parece lo que fue ayer, en realidad pasó hace 2 años. ¿Habían hecho una actividad con respecto al tema de las pilas y el enterramiento de las pilas, o estoy equivocado? No, lo que llegamos a hacer, vino el bioquímico que nos donó el producto a realizar el primer proceso de inertización, que es solamente colocar el producto. Después nosotros aportamos, digamos, a la causa 3 mecanismos más de seguridad para que dure en el tiempo, para que no se, digamos, por la cuestión de la humedad, que si se llega a romper un bloque o algo, para prevenir cualquier cuestión que pueda seguir contaminando esas pilas, ¿no? Más allá de que ya con ese producto ya quedan, inertizadas, digamos. Que hicimos fue probar todo el proceso, o sea, poner las pilas con la bolsa y el producto, sellarlas al vacío, y eso va dentro de un bloque de cemento. O sea, tiene como 4 niveles de seguridad las pilas. A veces uno no toma conciencia, digo, y esto está bueno explicarlo, que las pilas no hay que tirarlas en la bolsa de residuos, sino
volviendo al comienzo, digamos, que lleva un proceso, digo. No hay que arrojarlas a la basura, no hay que quemarlas, no hay que tirarlas al agua. Si en casa las podemos guardar, en, por ejemplo, en botellas plásticas, en bidones, que tienen que estar limpios y secos. Y bueno, podemos ir depositando las pilas ahí. Nosotros sí, hicimos la campaña, claro. Nosotros hicimos la campaña de dejar los bidones en distintos comercios, clubes, escuelas de Paso del Rey, donde la gente podía ir y llevar sus pilas usadas. Luego nosotros las retirábamos y bueno, le hacíamos el proceso. Todo esto quedó interrumpido por la pandemia y por que se rompió la máquina. Claro, es decir, esta campaña se va a reiniciar una vez que tengan la maquinaria como para poder llevar adelante el proceso. Vamos a primero hacerle el proceso a las que ya tenemos, porque tenemos mucha cantidad, muchos kilos de pilas. Entonces después vamos a volver a recolectar para seguir haciéndolo. Pero por ahora queremos darle su destino final a las que tenemos, porque son muchas. Y nos empezaron a traer de todos lados. Claro. Incluso Merlo está interesado en también hacer una campaña de ese lado. Ya se están interiorizando en el tema, pero bueno. Necesitan la máquina. Necesitamos la máquina. También está en vista quizás hacer talleres para que de otras localidades también sepan cómo hacerlo, y porque no damos abasto, no podemos con todos nosotros. Y aparte que la idea más que nada es concientizar, ¿no? Darle un destino final a las pilas ya existentes, pero siempre tratando de luchar y pelear en un futuro de poder lograr que la ley que hay, que se cumpla, porque hay una ley que la disposición final de las pilas se tiene que hacer cargo la empresa de las que la traen, digamos, claro, de afuera. Por eso, viste, son todas las chinas las que se descartan de la basura, y nosotros los argentinos abarcamos y no ponemos en práctica las leyes que ya existen. Bueno, y vamos para, digamos, esto no es para que se haga toda la vida este proceso, sino que vamos a luchar y a concientizar para que en el futuro haya mejores leyes de concientización, el medio ambiente. Estas pilas no tienen que estar más en funcionamiento. Pero bueno, mientras tanto le buscamos, viste, una solución, digamos, por así decirlo. De hecho, estamos yendo a escuelas también, nos están llamando de colegios a que demos charlas sobre el tema. Los chicos están haciendo muchísimos trabajos para la prevención de la contaminación por medio de las pilas, así que bueno, están como muy interesados y eso es bueno. Por último, aquellos que quieran adquirir el bono contribución, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tenemos un Mercado Pago, que te voy a pasar el alias para el que quiera aportar, se le guarda el número, puede hacer la transferencia mediante Mercado Pago. También se puede acercar a las instituciones amigas, el club de Paso del Rey, acá el negocio Pocas Pulgas, nos contactamos por medio de las redes sociales, a Promac Paso del Rey nos ubica, coordinamos. La idea, bueno, es llegar a todo el mundo, que nos puedan ayudar a aportar en esto. Los premios son muy lindos, son acorde a nuestro pensamiento del cuidado del medio ambiente. Y la verdad que 200 pesos es un precio que, digamos, cualquiera puede colaborar tranquilamente. Es accesible. Es accesible para todos, así que bueno, y los premios son muy lindos. Kit de energía solar doméstico, compostera doméstica también, y un kit completo de huertas, de semillas para todo el año. Bueno, es un poco el reflejo de lo que quiere demostrar esta institución. Ahí compartimos entonces la movida solidaria que está realizando APROMAC para comprar esta máquina para inertizar las pilas. Yo me llevé dos números, los premios son interesantes. Podemos hacer algún experimento con el primer premio, esperemos lograrlo, pero lo más importante es colaborar para que puedan seguir adelante esta campaña que estaba sumando cada vez más interesados, porque yo tengo varias pilas acá guardadas justamente para cuando empiece a funcionar la máquina nuevamente, cuando puedan adquirir la máquina y llevárselas para que las inerticen. Hay que tener conciencia ambiental también. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el General Rodríguez, específicamente una aplicación para emergencias, una app para el celular de emergencias. El municipio la presentó, estuvo hablando en realidad Raúl Nieto, el amigo Raúl Nieto, con Martín Marándola, el director general de Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad de General Rodríguez, en el programa Nada es Gratis Diario. Esto contaba Marándola.
es un desarrollo que hicieron programadores de la región, digamos, a medida. La realidad es que hoy el centro de monitoreo cuenta con una plataforma en donde podemos hacer el rastreo, digamos, de toda la flota municipal, tanto de seguridad como de otras áreas, y esto nos da datos estadísticos. Y sobre la misma plataforma tenemos un mapa crítico, que en este momento lo estamos haciendo para análisis virtual, para que nos dé estadísticas y estas herramientas poder usarla para tomar decisiones. Y sobre la misma plataforma le sumamos ahora esta app, ¿no? Una app de seguridad, que lo que hace es convertir tu teléfono inteligente en un botón, digamos, de pánico, ¿no? En realidad no se está descargando hoy en las tiendas. Básicamente el formato es, bueno, nosotros la pasamos, de hecho ahora trajo un técnico para que te unita la voz, Raúl, así podemos simularlo y que lo puedas ver. Tiene opciones. Una vez descargada tenés un acceso directo a la aplicación que se llama Alerta General Rodríguez y se te generan botones. El primer botón es policía, el segundo botón es emergencia médica, el tercer botón bomberos y el cuarto botón violencia de género. Entonces, este es el mapa. Chátate, esto que tiene por Maximiliano favor. Acá en el celular es lo mismo que visualiza el con en la pantalla. Bueno, lógicamente hay distintos iconos y esos son los móviles que cómo están ubicados hoy en tiempo real en el municipio. De acuerdo ahí, a los colores, las áreas. Es sí. Decir, que ahí... acá, cada, en todos estos puntos son móviles que están ahora en este momento, están recorriendo, ¿no? Y se, lógicamente ve que se mueve, sí. se actualiza cada X cantidad de segundos. Estos son los móviles del COM. Estos son los móviles de seguridad. De seguridad. Y todo también, lo que de, y también de obras públicas, de tránsito. Están monitoreados los móviles de seguridad de obras públicas, de tránsito. De tránsito, defensa civil, bueno, los de interés, ¿no? Las sí, operantes. Sí. ¿Tampoco no los alertas? A ver, bueno, está bien. Yo tengo acá la aplicación, ¿no es cierto? Sí. Sistema de alerta. Policía, ambulancia, bomberos, violencia familiar. Acabo, voy a sazonar, no quiero preocupar. Lo que vos quieras. Enviando la alerta a policía en este momento. Sistema de alerta, alerta enviada satisfactoriamente, aceptar. Ahí está dando la ubicación, ahí está dando la ubicación y está dando la alerta. Bueno, ustedes ahí la acepté. Ahí aceptaste y ahora, bueno, el celular es un poquito complicado, tenemos que tener una computadora, pero parate a ver si despliega. Parate sobre el icono a ver si podemos ver los datos. El operador, esto lo tiene en una pantalla. Sí. Esto bueno, en la computadora. O se para sobre el icono en la computadora. Bien. Lo que hace es nos registra todos tus datos. Y entonces, en una primera instancia, el operador que está manejando el sistema te va a llamar a vos para ver cuál es el inconveniente que estás teniendo. Y en caso de que vos no respondas, se va a activar un protocolo, o sea, vamos a catalogar que estás en peligro y vamos a desplegar las fuerzas. Igual va a venir. Y claro, porque si no respondes... No, está bien. Porque algo te está pasando. Si no respondes, algo está sucediendo, y bueno, es muy importante. Bueno, ¿y cómo se accede a este sistema, a esta aplicación? Bueno, en una primera instancia, el formato, digamos, va a ser de forma progresiva, porque lógicamente tenemos que ir articulando con el área de seguridad la respuesta a los vecinos. Bien, vamos a empezar por los comercios y en una segunda etapa por las instituciones. Bien, también por lo que la Secretaría de Seguridad en caso considere necesario. A ver, algún caso atípico, digamos, algún caso particular, y así avanzando, digamos, hasta que articulemos la respuesta y vamos a llegar a los vecinos que lo necesiten, ¿no? Martín, perdóname. Sí. Una vez que Raúl aplicó el llamado, hizo el llamado ahí, se llamó, alertó. Sí, alerté. Eso es Samuel con que estamos ensayando. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. No, pues no quiero hacerlo venir al pedo. No quiero movilizar al pedo. A eso me refería. Con todo el respeto que se merece la gente. Estamos acá en la radio y que van a tener una alerta que, digamos, es un... Sí, por eso. Una simulación, no, está bien. Perfecto, sí. Entonces perdóname, Martín, sí. Disculpame, pero a Raúl Nieto, viste, le cuesta entrar. Yo tengo esa aplicación, que en este momento cuentan con ella muchos comerciantes. Sí,
Y de hecho lo que vamos a hacer también, porque a ver, nosotros, esto es una aplicación y el buen funcionamiento de la aplicación no es solo responsabilidad. No, quédate. No es solo la responsabilidad de lo de parte que nos toca a nosotros, ¿bien? Sí. Para que funcione, digamos, el vecino y el teléfono del vecino tiene que cumplir ciertas condiciones. La primera es que el teléfono esté en condiciones. Sí, ¿bien? Que esté en buenas condiciones. La segunda es que el teléfono tenga datos o esté en una zona con cobertura. Porque, o sea, se maneja con datos de internet la aplicación. Correcto. ¿Está bien? Sí, es como un WhatsApp, por así decirlo. Vamos a simular qué pasaría ahora, ¿bien? Sí. Si nos quedaríamos y estaríamos en una zona sin datos. Entonces, sacarle los datos, Maxi. Sí. Ahí se le sacaron los datos. Para tocar de vuelta un botón. Ambulancia, bomberos. Enviando alerta, me dice. No, ahí está llamando al com. Está llamando al com, de forma directa. Entonces, se produjo la llamada al com. De forma automática, el teléfono ya sabe, identificó que no tenés datos, y la aplicación lo que hace es generar una llamada directamente al com. ¿Bien? ¿Qué pasa? O sea, para que se produzca la llamada, vos tenés que tener crédito. Correcto. ¿Se interpreta? Entonces, bueno, por este motivo, lo que hicimos es generar un formato de contrato, digamos, donde aclara cuáles son las responsabilidades del municipio para que funcione y cuáles son las responsabilidades, ¿está bien? Y las condiciones que tienen que estar dadas para que el vecino lo pueda usar correctamente. Correcto. Bien, entonces vamos a ir, digamos, haciéndolo crecer. Nuestra idea es ir charlando con los comerciantes y estamos articulando formatos de foros. En un foro, digamos, donde puede, vamos a ver cuántas personas pueden, vamos a ir probando qué cantidad de gente pueden concurrir, digamos, micrófono. Y en este lugar, además de darle este contrato, ponernos en conocimiento del contrato, le vamos a explicar todo este tipo de condiciones que se tienen que cumplir para que la aplicación funcione bien y cuáles son las responsabilidades del vecino para darle un buen uso, digamos, porque mira, vos estabas preocupado recién, decir, voy a alertar al CON. Sí, pero es lógico. Y capaz que una persona está auxiliando, necesita ayuda y yo estoy molestando. Es que por eso te lo decía. Entonces nosotros también, ¿qué hicimos antes? Estuvimos afuera y dijimos, mira, estamos en la radio, en tal lugar, en un ratito se va a producir una alerta, que es una alerta no le des pelota. Entonces, el lanzamiento de este nuevo sistema de emergencia de la Municipalidad de General Rodríguez es una aplicación, una app para el celular. Vamos a pasar un cachito por el Consejo Deliberante. ¿Tenés todavía? Ah, ¿terminó? ¿O sigue? A mí se me cortó, no sé si es que terminó. Terminó. A ver. Ahí está cargando de nuevo. No, ¿qué es esto? No, esto no es acá. No, entró otro video. No es esto. No, terminó, me parece. A ver, para que voy a poner el audio yo. Sí, terminó la sesión del Consejo Deliberante. Duró 50 minutos. Bien. Bueno, terminó la sesión del Consejo Deliberante de Moreno. Con este calor, ir a laburar con este calor. Yo no te voy ni en pedo. Amigo. Total, no me voy a decir nada. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando hacia el final, porque estoy terminando de cerrar algún dato de un accidente fatal que hubo sobre la autopista del Oeste y que donde murió un abogado de aquí de Moreno, ocurrió en jurisdicción de General Rodríguez, y vamos a estar hablando también de un juicio por un supuesto hecho de corrupción en el marco del Consejo Escolar de Moreno. Todo eso en el próximo bloque. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com.
Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y vamos a compartir ahora, Juan Carlos, no me mandes audio que no te voy a poder escuchar, vamos a compartir las efemérides del querido amigo Ernesto Ibáñez, que dice, buen día gente, ¿cómo están? La lluvia recién para el martes, habrá que aguantar, hoy tengo que estar a las 16 en Cava, de CM, ¿se escribe así? Suerte. Sí, te vamos a desear suerte y que no te derritas. No, Cava, ¿sabés lo que debe ser el asfalto? Sí, ¿sabés lo que debe ser? Arde la ciudad. Vamos con la primera, Arturo Frondizi, nacía un día como hoy, en 1908, fallecía el 18 de abril de 1995. Abogado, periodista, docente y político que fue elegido presidente de Argentina, derrocado por un golpe de Estado militar. Afiliado a la Unión Cívica Radical en los años 1930, Frondizi fue uno de los líderes que renovaron esa fuerza en la década de 1940, al dar origen al MIT, Movimiento de Intransigencia y Renovación. Presidente de la Nación del 1 de mayo de 1958 hasta su derrocamiento el 29 de marzo de 1962. Antes había sido diputado de la Nación de 1946 a 1951. Monumento al General José de San Martín, estatua ecuestre en memoria del general y líder independentista argentino José de San Martín en Washington, ubicado en la avenida Virginia y calle 20, cerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El monumento fue esculpido por Augustin Alexandre Dumont a partir de 1924 en una réplica de un original ubicado en la Plaza de San Martín de Buenos Aires. Fue un regalo de Argentina a los Estados Unidos y se dedicó el 28 de octubre, y se inauguró, debe ser, se inauguró el 28 de octubre de 1925 por el presidente Calvin Coolidge. Francisco de la Prida, nacía un día como hoy, en 1786, moría el 22 de septiembre de 1829, y me parece que fusilado moría. Abogado y político, diputado por San Juan al Congreso de Tucumán, el que presidió cuando se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. Participó del Cabildo Abierto en Chile del 18 de septiembre de 1810, en el que se formó la Junta Provisional de Gobierno. De regreso a San Juan en 1812 sería electo síndico del Cabildo. Colaboró con San Martín en la organización del Ejército de los Andes. Fue elegido como diputado de su ciudad al Congreso de Tucumán junto con Fray Justo Santa María de Oro. Ocupó la presidencia de julio de 1816, de modo que estaba en ese cargo cuando se votó la Declaración de Independencia de Argentina. Murió en la matanza que le siguió el triunfo de Aldao, junto a más de un centenar de personas, el 22 de septiembre de 1829, en medio de las guerras fratricidas argentinas, en las guerras civiles entre unitarios y federales. Marcha de San Lorenzo, marcha militar argentina compuesta musicalmente en 1901 por el músico uruguayo Cayetano Alberto Silva, y con letra escrita en 1907 por el mendocino Carlos Javier Benielli, que honra el combate de San Lorenzo, en el que se enfrentaron las tropas del coronel de José de San Martín y las tropas realistas. Estrenada el 28 de octubre de 1902, sin letra, en las cercanías del convento de San Carlos, donde se libró el combate de San Lorenzo. Dos días después, durante el desfile militar que siguió a la inauguración del monumento ecuestre de San Martín en Santa Fe, la marcha fue ejecutada por la agrupación Bandas Militares, como marcha oficial del ejército argentino. Una de las marchas más lindas, ¿eh? Estatua de la Libertad, 28 de octubre de 1886, inaugurada en presencia del presidente Grover Cleveland, antiguo gobernador del estado de Nueva York, delante de 600 invitados. El monumento representaba así un regalo que celebraba el centenario de independencia estadounidense, aunque entregado con 10 años de retraso. El éxito del monumento creció rápidamente. Las dos semanas que siguieron a la inauguración, cerca de 20.000 personas se habían presentado para admirarlo. Pasó de 88.000 visitantes al año a 1 millón en 1964 y a 3 millones en 1987. Actualmente recibe en torno a 3 millones y medio de visitantes al año. Mirá vos. Jonas Salk, 28 de octubre de 1914, 23 de julio de 1995, investigador médico y virólogo, reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis, anunciándola el 26 de mayo de 1953. Ese año se habían reportado 58.000 casos, 3.145 fallecieron y 21.269 personas con parálisis.
si bien sus padres no poseían una educación formal, estaban decididos a ver triunfar a sus hijos. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, se destacó no solo por su destreza académica, sino porque también decidió realizar investigaciones médicas en vez de convertirse en médico. Así que un día como hoy, nacía Jonas Salk, en 1914. Día del curtidor, día de la industria curtidora, 28 de octubre. El curtido es el proceso de convertir la piel putrescible en cuero imputrescible, tradicionalmente con tanino, un compuesto químico ácido que evita la descomposición y a menudo da color. El curtido vegetal usa tanino que se produce naturalmente en la corteza de algunos árboles, siendo lo más usado en la actualidad los del castaño, el roble, el tanoac, el pinabete, el quebracho, mangle y cerezo. Mirá vos, feliz día a todos los trabajadores de la curtiembre. Día de la animación, en conmemoración al 28 de octubre de 1892, en el que se emitió el primer dibujito animado de la historia en el Museo Gremlin de París. Aquella noche el inventor Émile Reynaud, que llevaba años trabajando sobre efectos visuales, llamó pantomimas luminosas a lo que hoy conocemos como animación. Fueron tres las películas emitidas esa jornada: Pauvrette Pierrot, Claude et ses chiens y un bon boc. Andás a ver. Día del Judo, 28 de octubre del año 2011, se conmemora esta fecha, ya que es el día del cumpleaños del creador de este arte marcial, Jigoro Kano. Doctor Jigoro Kano, 28 de octubre de 1860, 4 de mayo de 1938, maestro fundador del arte marcial y deporte del combate judo, además de profesor destacado en educación física, traductor de idiomas extranjeros y economista, así como miembro de la diplomacia japonesa. En 1882, Kano fundó el Kodokan, o Escuela para el Estudio de la Vía, su sistema de artes marciales conocido como judo, el cual se impuso sobre otro sistema de lucha cuerpo a cuerpo. Así que hoy es el día del judo. Mirá vos. Juan Manuel Fangio, 24 de junio de 1911, 17 de julio de 1995, piloto de automovilismo argentino, es considerado por los especialistas como uno de los más destacados pilotos profesionales del automovilismo mundial de todos los tiempos, al haber logrado cinco títulos mundiales de Fórmula 1 durante las temporadas de 1951, 54, 55, 56 y 57, y los subcampeonatos de 1950 y 1953. Debutó el 27 de marzo de 1938 en el circuito Necochea con un Ford V8. Fangio obtuvo su primer título mundial de Fórmula 1 conduciendo un Alfa Romeo 159 y disputó 14 competencias en total, consagrándose en el Gran Premio de España en el circuito de Pedrales de Barcelona el 28 de octubre de 1951. Así como un día como hoy, por primera vez Fangio era campeón de la Fórmula 1. Y fue el último. Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con la elevación a juicio de la investigación que se estaba realizando en torno al servicio alimentario escolar. Tres ex consejeros escolares imputados, uno en actividad, que es Cecilia Parenti. La causa ya fue elevada a juicio, es una causa correccional, por lo tanto, el juicio se va a realizar aquí en el Partido de Moreno. ¿Cuándo? Gran interrogante. No creo que sea el año que viene, será en el 2023. Vamos a ver. Vamos a compartir la nota que realizamos con el doctor Walter Bonavera, que fue el abogado que impulsó esta causa cuando intervino como asesor en la intervención del Consejo Escolar de Moreno. Esto nos contaba Walter Bonavera en torno a esta causa. Estamos con el doctor Walter Bonavera. Bueno, Walter, se llevó a juicio finalmente la causa por el servicio alimentario escolar, donde hay consejeros escolares y también empresarios imputados. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, sí, definitivamente ya la causa se elevó. Hay una pequeña, como te comentaba recién, antes de iniciar, hay una pequeña corrección que habrá que hacer porque se menciona en los considerandos a todos y hasta a Almada también, pero cuando desestima la posibilidad de sobreseerlos y eleva a juicio, no lo menciona ahí.
Y creo que es un error de tipeo, nada más, porque durante el trabajo que se hizo no es tratando de evitarlo ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, están las acciones de cada una de los imputados bien claras y sus responsabilidades. Así que creo que fue un error de tipeo y pasó, pero bueno, me lo noté. En realidad, me llamó la profesora Montiel, la directora, uh-huh. y muy enojada con esto. Yo dije, bueno, tiene que consultarlo con su abogado, ¿no es cierto? Y ella me hizo notar eso. Entonces lo volví a leer y son 50 fojas. Después te voy a pasar el PDF. Son 50 fojas muy, muy, muy conciso, muy bien redactado. Pero falta el nombre de Paul Almada y nada más. Claro, porque hay que aclarar, para poner en contexto, digamos, hay 4 consejeros escolares, 3 de ellos que terminaron sus funciones, imputados, Mónica Bersoni, Jorge Paul Almada y Camilo Zarza, y una consejera escolar que todavía está en funciones, que es Cecilia Parenti, además de empresarios y directores de la escuela. Los que incluían, los que eran parte del grupo La Delfa, ¿no es cierto? Los sobrinos y una hermana de La Delfa, que son del grupo de empresas que atendían el consejo escolar. Para poner en contexto, recordemos de cuánto es el desfalco que investiga la justicia. Mirá, el desfalco, estamos hablando de lo que se comprobó en estos 90 días, 120 días, estábamos hablando de un par de millones de pesos, pero... eso comprobado en un par de colegios. Sí, ahora. para que te pongo el contexto también. A ver, estamos hablando del año 2016, 2017. Es decir que, por ejemplo, el valor del combustible, el litro de combustible, estaba a 40 pesos el combustible premium, digamos, para tener un contexto, sí. ¿A cuánto sería plata de hoy? Sí, y por un lado. Y por el otro, tenemos un tema que es, que no, todavía no se llegó a analizar, que es que en el mes de junio del 2017 la facturación del SAE fue de las empresas de este grupo al SAE fue de 19 millones de pesos. Uh-huh. Y en el mes de julio fue de 19 millones de pesos. O sea que si en el mes de julio tenemos 15 días de vacaciones, quiere decir que se robaron 10 millones de pesos en el mes de julio. Y siguieron pasando los remitos, o sea, yo creo que esto es casi como fuente ovejuna, porque me parece que caen todos los directores de los colegios, porque no pudieron haber duplicado los remitos de esta forma. Walter, para tener idea de lo que pasó ahora, esta última novedad, digamos, el juzgado de garantías número 1, a cargo de la doctora Adriana Julián, elevó la causa a juicio. ¿Ya hay alguna instancia de los imputados de que puedan apelar esa decisión de la jueza de garantías? Sí. Mirá, el año pasado, cuando para fin de año elevó la causa títulos truchos, me hicieron un reportaje y les dije, mire, van a apelar, pero entre marzo y mayo esto está resuelto. No, o sea, cuando vos tenés la firmeza de la documentación, tenés las pericias que se hicieron, tenés el trabajo que hizo la fiscalía, que fue impecable, y el trabajo del juzgado de garantías, que fue muy bueno también, vos sabés que, sí, bueno, para ganar un poco de tiempo, viste, apelarán, pero yo te puedo asegurar que esto va a ir a Mercedes cuando apelen, y en marzo, abril va a estar de vuelta, y van a tener que a uno de los dos juzgados de los tribunales de Moreno, saldrá sorteado y será el tribunal que entenderá y donde tendrán que ir y ofrecer prueba, ¿no es cierto? Ir a debate. A ver, esto se va a realizar en Moreno porque se puede, por la pena en expectativa, se puede hacer en tribunales correccionales. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Y si es en abril,
que finalmente se sortea no solamente el tribunal, sino también la fecha, estaríamos hablando de un año vista por lo menos. Sí, por supuesto. A ver, entre que el tribunal notifica quiénes son los miembros, si hay o no oposiciones, después le da los 10 días para que revisen la documentación y que ofrezcan prueba. Después esa prueba hay que diligenciarla, entonces hay un espacio. Así que el año que viene se va a tomar en todo eso, y yo pienso que en el 2023 puede haber fecha. 6 años. Bueno, imagínate que en los juzgados federales estamos entre 14 y 20 para llegar a una sentencia, y que los juzgados de provincia y la fiscalía de provincia han trabajado con mucha más celeridad, pese a que no tienen ni los medios ni la cantidad de gente que puede disponer un juzgado federal, ¿no es cierto? Walter, pero bueno, recordanos cuál es la carátula de la causa. Y es defraudación. Uh-huh. Son muchos los casos. Claro, y en este caso la defraudación, estamos hablando de un delito penal. Lo que la gente se puede preguntar, y no sin razón, es cómo se recupera el dinero que, en el caso de ser declarado culpable, se comprueba el desfalco. Ese dinero, ¿cómo se recupera? Bueno, en parte ese dinero se puede recuperar porque en la sentencia puede imponerles la devolución del dinero. Pero, lamentablemente, cuando cambiaron las autoridades, o sea, cuando asumieron las nuevas autoridades del Consejo, yo les dejé las carpetas de todas las denuncias que se habían hecho, y lo que debieron haber hecho ellos es poner un abogado. Yo me ofrecí a asesorarlos, lo que necesiten, pero bueno, era una cuestión que estaba aparente ahí, nadie me iba a tomar a mí como asesor, ¿no es cierto? Yo era más o menos el demonio para ellos. Y ellos debieron poner un abogado porque estaban en el tiempo donde se podía presentar como actor civil en causa penal el Consejo Escolar pidiendo la devolución de ese dinero. Entonces es una causa civil que va, se ofrece prueba, se contesta, ¿no es cierto? Y después, con la sentencia del tribunal, también se hace la sentencia sobre la causa civil. O sea, hubo métodos y no hubo. Mirá, es más, en la causa de los títulos truchos, a mí me mandaron una cédula porque el tribunal número 4 de Mercedes pensaba que yo seguía siendo el abogado del particular damnificado. Entonces, les envié un escrito informándole, ¿no es cierto?, que cuando terminó la vocación, terminó mi gestión, y que, bueno, así que ahora le tendrán que mandar a Sonia Beltrán una cédula para que ofrezca prueba como particular damnificado, que es a la presidenta del consejo, y poner un abogado y seguir eso adelante. Y si no lo hace, tendrán una denuncia por incumplimiento de los deberes. Claro, justamente ahora, te iba a preguntar eso. Digamos, ¿qué pasa si no lo hace? Claro, va a tener una denuncia por incumplimiento de los deberes. Ahora, fíjate, ¿no?, lo curioso de esto. Se defendieron como gato panza arriba para que parente y se quede. Ahora, tiene las dos causas elevadas a juicio. Una por asociación ilícita, que está en libertad con una caución real de plata. Y esta causa, que era la primera, y ahora tienen que ofrecer prueba en contra de ella. Se va a poner muy lindo. Walter, entonces, por último, para cerrar, 2023 estaría fijando con suerte, perdón, 2022, principio de 2022, estaría fijando con suerte fecha de debate. Sí, yo creo que el año que viene se va a tomar para hacer todo el tema prueba. Terminado el tema prueba, ¿viste? Se lo pone en agenda para fijar fecha de debate. Así que yo creo que en el 23 podemos tener debate. Sería horario y público también. Sí, sí, claro. Sí, sí, estos juicios son horarios y público. Walter, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. No, gracias por darme la oportunidad de poder explicar esto, porque me parece que la comunidad educativa debe saber claramente qué es lo que hizo esta gente y bueno, y estar expectante para el castigo y para que devuelvan el dinero.
investigan este tipo de hechos, habría una prueba suficiente, por eso se eleva a juicio, para sospechar la existencia de un delito, en este caso un desfalco, como bien explicaba el doctor Walter Bonavera. Uno se pregunta, ¿cómo se recupera ese dinero que fue estafado al Estado en caso de ser encontrados culpables? Es todo un tema, ¿eh? En este caso y en todos los casos que involucran corrupción. ¿Cómo se recupera ese dinero? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y a ver cuándo se... No va a ser antes de el primer semestre del año que viene, que se va a fijar audiencia en uno de los juzgados correccionales que está funcionando en Moreno. Vamos a ver si la semana que viene hablamos un poco sobre el primer juicio. Ya se realizó el primer juicio correccional en Moreno, creo que fue un caso de violencia de género, si la memoria no me falla. Vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, sería aquí en Moreno el juicio correccional por esta defraudación al Estado en el marco del servicio alimentario escolar. Vamos a hablar ahora sobre un hecho desgraciado que, bueno, ya tengo todos los datos, estábamos terminando de chequear la información, que ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este día jueves 28 de octubre. Falleció un ciclista sobre la autopista del Oeste, mano a Capital Federal, a la altura del puente de Ruta 28, el principal ingreso a General Rodríguez. Los datos que tenemos hablan sobre un roce que se produjo entre un camión y una camioneta. La camioneta habría perdido el control e embistió a un ciclista que circulaba sobre la autopista del Oeste. Lamentablemente, este hombre fue despedido del rodado, voló varios metros hasta el terraplén casi bajo el puente, y murió instantáneamente. Se llamaba Carlos Cabret, era abogado, trabajó en el juzgado de paz de Moreno durante varios años, durante la gestión del juez Radrizani, y seguía desempeñándose como abogado de manera particular. Tendría unos 60 años, tendría familia, se generó, según los datos que tengo, la pareja de Cabret sería empleada municipal, se enteró trabajando en la municipalidad de Moreno de la muerte de Cabret, y nuevamente acá hay una cuestión, porque nosotros que circulamos habitualmente sobre la autopista del Oeste no hacemos menos que agarrarnos la cabeza cuando vemos los pelotones de ciclistas que circulan sobre la autopista. Está prohibido circular en bicicleta sobre la autopista del Oeste, andar en carro, tracción a sangre, ninguna. Sin embargo, lamentablemente es usual, y es un peligro, no solamente para el ciclista, sino también para el conductor. Y lamentablemente estamos con otra muerte que hubiese sido evitable. El argumento que utilizan, y es cierto, a ver, hemos hecho nota al respecto, los ciclistas, para decir que circulan por la autopista del Oeste, es la inseguridad reinante en las colectoras de la traza. Es cierto, pero también es cierto que no pueden circular sobre la autopista del Oeste porque puede ocurrir lo que ocurrió hoy. Lamentablemente, un nuevo deceso sobre la autopista del Oeste en el kilómetro 51, exactamente 51,8, de mano a Capital Federal, a la altura del puente de Ruta 28, la bajada principal a General Rodríguez, la muerte de este abogado Carlos Cabret, embestido por una camioneta de atrás cuando Cabret circulaba en bicicleta sobre la autopista. Lamentablemente, el chofer de la camioneta quedó demorado en la comisaría primera de General Rodríguez, se espera que en los próximos minutos se le tome declaración, va a quedar en libertad, va a quedar con una causa de homicidio culposo, por lo menos hasta que se determine, digamos, las circunstancias del siniestro. Más allá de todo, está prohibido circular sobre la autopista, así que presumimos que no va a tener ningún tipo de consecuencia legal. Esto pasó alrededor de las 11 de la mañana, entonces, sobre la autopista del Oeste, era lo que terminamos de chequear cuando estábamos en el noticiero. Y ahí vemos en la foto cómo quedó el rodado, una bicicleta tipo mountain bike, ¿no, Fede? Vos que sabés de bicicletas. Sí, es tipo, sí, una mountain bike de rodado grande, de 29. Sí, un tipo mountain bike que quedó totalmente destrozada la rueda de atrás, porque, vuelvo a repetir, vi una foto de la camioneta
La camioneta está tocada en la parte delantera del lado del acompañante, con algún daño en el parabrisas, pero me da la sensación que lo despidió directamente y lo que debe haber golpeado contra el parabrisas debe haber sido la misma bicicleta. Lamentablemente, una nueva muerte sobre la autopista del Oeste. Ya tengo registrado hoy a la mañana nada más 4 accidentes sobre la autopista del Oeste en las inmediaciones de Moreno. La autopista se está volviendo cada vez más peligrosa. Último mensaje es, Enrique Alejandro Elías dice, Buenavera es un fascineroso marca cañón, tipo que se dedicó a cranear los sumarios a los docentes en Moreno, lacayo y mercenario, dice Enrique, que está muy enojado con Buenavera, y a Enrique le agradezco el cuadro que nos sirve de escenografía aquí atrás de Rodolfo Pires. Gran artista Enrique, el profe Enrique Alejandro Elías. Bueno, vamos a despedirnos, Federico, porque tengo una jornada muy intensa hoy. Bueno, así que ya me vuelvo a la calle a seguir sufriendo este calor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.